Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video. Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerde la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálense un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose. Y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de Espuelas y Caballos. Y arre porque nos alcanza. Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, justo yo se lo canto. Pues acá estamos ya nuevamente en la iglesia de San Antonio de Padua, miren nomás, Tula, Tamaulipas. Y pues bueno, ya llegamos, y aquí está Don Martín, ya listo para. Siempre hago esta pregunta, oiga, ¿está seguro lo que va a hacer? Pues ya listo, don Martín. Ya listo. Ándale, ya no pues. Tiene tiempo de arrepentirse. De decir que no, ¿verdad? No, ya. Sí, y bueno, pues ahora sí no, que ya estamos esperando a la señora Teresa, ¿verdad? Teresa se llama. Y pues, platíquenos con quién está aquí, don Martín. ¿Qué son suyos? Ella es mi hermana. ¿Qué viene honor, de? De Reynosa. Reynosa, Tamaulipas. De Reynosa, Tamaulipas. Mi cuñado Víctor. Su cuñado. Y mi sobrina Marisol. Marisol, ándale. Siempre decimos ahí cuando somos cuñados, el que le robó la hermana, él fue. Sí, él. Se la llevó para Reynosa. Sí. No, qué bueno que vinieron también. La persona que está ahorita, que también que es suya, la que viene de Carolina. Es mi sobrina. Sobrina, que están por acá, sí, a este lado. Hijas. Tus hijas, ándele. Por ahí vi que estaba escuchando que hablan en inglés, también vienen pues de allá, ¿verdad? De sí. Carolina. Sí, sí, ándele, vienen de pues. Norte Carolina también. Pues bueno, pues aquí ya estamos, ahora sí que en San Antonio de Padua, la iglesia, como les digo, es el santo de los enamorados, de los novios, de las, del amor. Y pues bueno que van a juntar ya ahora sí que al frente de Dios sus vidas. Y pues nos vamos a ir después a la pachanga. ¿Dónde es en la pachanga? Tanque Blanco. En Tanque Blanco, ¿verdad? Y pues bueno, ahí va a haber ahora sí que harta comida. Claro que cerveza, sí. ¿Cómo vamos a estar? Pues hay más o menos. Y bailongo para que la raza vaya por allá. Los perrones del norte y la invasión de Cerritos, San Luis Potosí. Pues bueno, pues aquí estamos, ya vamos a esperar a que llegue la novia. Todavía falta tiempo, así sí. Que no se me desespere. Bueno, pues aquí estamos, miren nomás. Qué bonita esta iglesia, San Antonio de Padua. Por aquí es lo que estamos viendo al ratito y vamos a grabar también ahí que hay muchos puestos acá en Tula. Si viene a la plaza, hay muchos puestos de todo. Vienen de todo, de hecho voy a buscar un sombrero ahorita porque se me quedó el mío. Y vamos a buscar ahorita por acá. A ver, vamos acá con la sobrina, con los sobrinos, que están por acá de este lado. No, me decía que usted viene de Carolina, ¿verdad? Sí, de Norte Carolina. Y preséntenos con quién está ahorita. Pues estoy con mi yerno, con mis hijos, con él también, porque también es de la familia. Con la abuelita de ellos. Ándele. Y pues se dejaron hasta el Norte Carolina. Hasta el Norte Carolina. ¿Cuándo llegaron, oiga? Llegamos el domingo. Sí, el domingo. Ya una semanita tienen aquí. Sí. Ándile, agarrar pilas del rancho y luego se van para allá. Si no, es que vinimos especialmente a la boda de mi tío. Ándile, qué bien, sí. Qué bien. No, pues a divertirse. Sí. Y al rato a llenarse de tierrita porque Tanque Blanco se distingue porque hay mucha tierra suelta. No, pues a llevarnos poquita tierra allá. Muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, ahorita nada más estamos esperando a la novia que llegue. Sí. Y bueno, pues que se diviertan mucho y aquí estamos ahorita desde la iglesia. Ándile, pues, Ya está toda la familia aquí llegando. Ahorita va a llegar por acá la novia. Y pues como les decía, aquí estamos. Mira nomás, qué bonito arreglar nuestra boda. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no lo apenan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. (Risa)
música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos su estado representaba. Aquí va llegando ya la novia, miren nomás. Muy guapa. Padre Juanito Ruiz. No, pues entrégame tú, lo cumplió bien, gracias. Al novio. Y penetrar todos los misterios,
aunque yo poseyera en grado sublime el don de la ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada para cambiar. Aunque yo repartiera limosnas, todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Señor, tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor.
y Dios mismo es quien va a unirlos y ellos van a ser el punto de atención en toda la celebración, por eso están en el centro y también el altar está en el centro. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutuo y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Martín y Teresita, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, padre. Martín y Teresita, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro con el matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. Martín y Teresita, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, padre. Martín, ¿aceptas como tu esposa a Teresita y prometes serle fiel en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, acepto. Teresita, ¿aceptas como tu esposo a Martín y prometes serle fiel en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, acepto. El Señor confirme en su bondad este consentimiento que se ha manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. En la puerta, cuando nos formé, eran novios y a partir de este momento ya son esposos. Por eso, ustedes, este cambio, esta transición, qué rápido lo hace el sacramento. Ahora vienen los signos. Sobre estos anillos, este ramo, estos cojines, este lazo, estas alas y estas velas y este rosario. Falta libro, si hay un libro. Guarden absoluta fidelidad, gocen que da al cumplir tu voluntad y vivan amados sumamente, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Teresita, recibe este anillo como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora debes besar tú el anillo ahí. Besa el anillo tú ahí. Ahora en este dedo. Y dice Martín. Martín, recibe este anillo. Recibe este anillo. Como signo de mi amor. Como signo de mi amor. Y de mi fidelidad. De mi fidelidad. En nombre del Padre. En nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo.
Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y a la vacina de las anillas, de tu lugar. Ahora, pon tus manos los dos en los dos. Pon tus manos abajo. Todavía no lo sabes. Te dices, Teresita. Teresita. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Son prenda del cuidado que tendré. Son prenda del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario. De que no falte lo necesario. En nuestro hogar. En nuestro hogar. Yo la recibo. Yo la recibo. Enseñar. Enseñar. El cuidado que tendré. El cuidado que tendré. Y que todo se aproveche. Y que todo se aproveche. De nuestro hogar. De nuestro hogar. Ahora la madrina de Jorgines y se van a encargar los esposos. Una vez puesto el lazo, ahora las dos madrinas de ramas se lo dan a Teresita, los dos ramos de lazo. Uno va a ser para la Virgen y ese va a ser para el recuerdo, el de artificial. Los dos ramos. Pasen a su lugar. Ahora la faltaría en el rosario, al ratito se lo traslo a Marta. Junto con la rosario. Sale el rosario. Ya está la Virgen. Los dos. Los dos ya viene la Virgen. Tapón de los familias también, los dos, Biblia y Rosario, van juntos. Las padrinas de relación, lo llamo a la tía, a la hora de la comunión, pasen a su lugar. Pasamos ahora a los esposos, vienen de rodillas, los hermanos ponemos de pie, van a hacer la oración universal. Pidamos por el Papa Francisco, por nuestro obispo, que le caí, para que vive el pueblo de Dios, porque nos han enseñado. Por Martín y Teresita, que hoy han vivido sus vidas, para que Dios los colme de bendiciones, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Pidamos también por todos los cónyuges aquí presentes, que en su trayectoria de su vida han vivido de una manera hermosa, y también por los que no han vivido así, y que han tenido problemas o dificultades, para que reencuentren el amor y la paz, roguemos al Señor. Sí, rogamos, Señor. Pidamos también por los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que miran al matrimonio para que lo hagan de una manera consciente y responsable, roguemos al Señor. Sí, rogamos, Señor. Los hermanos migrantes que luchan y se esfuerzan, trabajando para que las personas familiares aquí en México tengan una mejor vida, roguemos al Señor. Señor, que den tus oídos atentos a la voz de nuestras súplicas, nos lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gana de Martín y Teresita, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario nuestro deber y nuestra oración darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo en el sur de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumente los hijos de tu adopción por la honesta comunidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que poner el nacimiento de los niños a toda la tierra. Por él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Dios hace presente en nuestro altar y la forma en que lo recibimos es de rodillas. Pero las personas que no lo pueden hacer, que sean grandes, que estos dones con el Espíritu,
pan no te va a ser entregado a los próximos nada como pan. Dame gracias por partir de Dios y discípulo diciendo tomar y comer todos de él, porque de mi cuerpo que será entregado a todos ustedes. De un modo acabada la cena con un cáliz, dame gracias por ruego a los discípulos diciendo tomar y comer todos de él, porque es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza no va a ir a entrar a tomar por ustedes y por muchos para que todos los pecados se esto en Córdoba. Este es el ministerio de la fe, Cristo se entregó por nosotros, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado con tu cruz y resurrección del tiempo. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, te damos gracias por que nos has sentido en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cobre la unidad. Cuando participamos del cuerpo de sangre de Cristo, acuérdate, Señor, que hubiese venido por toda la tierra, y vuelvo a Francisco con ese obispo de Efraín y todos los obispos que fueron en el pueblo y ahora sí, y Teresita Martínez Fuentes, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, concedes que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de los hermanos y
cantan y alaban a Dios. El cuerpo de la sangre de Cristo. Está todo, está. Ay,
esta trompa que la veo desde arriba. La viste. Ahorita me voy a encontrar una pilera en la mano. Pues ya salimos de la misa. Ya están bien casados. Y ahora sí que ya nos vamos a ir a Tanque Blanco. Y bueno, están aquí en las fotos. Mucha familia que vino a la misa, Es bonito eso, porque a veces casi nadie viene. No. Y bueno, a la familia que no pudo venir, pues les mandamos muchos saludos. Y hoy estamos grabando con el dron, pozo. Sí, gracias. ¿Y usted qué es, oiga, de los novios? Soy tía. Digo, sí. Ellos son mis tíos, perdón, soy su sobrina. Su sobrina, ándele. Sí. ¿De dónde viene usted? De Matamoros. De Matamoros, ándele, qué bien. Es. ¿Hubo familia que no pudo venir? Sí, hubo familia. ¿De dónde son ellos? De Indianápolis. ¿En Estados Unidos? Claro, sí. Está bueno. Bueno, pues esperemos que vean los videos en transmisiones en vivo y pues aquí vamos a estar grabando. Claro, aquí. Gracias. Bien, ustedes vienen representando. Ustedes van a comer asado por ellos. Ah, sí. Y también comulgué, dijo el padre, ¿no? Ah, sí, sí puedo comer. Yo sí. Yo no. Vamos a tomar puro refresco, porque sí, no dijo, puede. Dijo el padre que los que no comulgaron no podían comer. Sí, y órale, sí. Pues ni modo, nos toca comer. Sí. Tienen que confesarse todos. Es algo que debe de hacer una persona, pero ahora sí que no lo hacemos a veces. Pero bueno, ahora sí que ahorita nos vamos a ir ya para Tanque Blanco. Sigue llegando familia, amigos de los novios, doña Teresa, don Martín, y pues ahorita ya. Está bueno el solecito. Al ratito van la comida hasta los perrones del norte y ya lo que viene siendo en el bailongo la invasión de Cerrito San Luis Potosí. Para que se pongan a bailar todos por allá, cordialmente invitados de parte de los novios y pues ya saben, ahí nos vemos al ratito. Ya el sol está, digo el sol, el celular está ardiendo, que está sobrecalentado, yo creo. Y pues bueno, mandándole saludos a las personas que no podían venir, ¿verdad? ¿Quién de Estados Unidos no pudo venir? Mi sobrina Zulema Astello, Gastón Astello y muchos familiares que tengo. Muchos familiares que están, sí, por allá. Sí. Que no pudieron venir, no, pues esperemos venir. Estar aquí grabando en vivo para que disfruten la fiesta. Mi sobrino que está en Indiana, Reyes Astello. No, están retiraditos, sí, ¿verdad? Están retirados. Pero les mandamos saludos hasta allá. Les mandamos saludos hasta allá. Como si estuvieran presentes como que ahorita con las cámaras acá y después, sí, con el video oficial, pues hay que lo vean también completo. Sí. Y pues ya ahorita nos vamos a la comida. Claro, pero casi sí. Nadie va a comer porque nadie se acumuló. Dijo el padre. Nada más la tía que viene, la sobrina que viene de Matamoros. A disfrutar de la comida. Sí. Todos ahí, una foto familiar. A ver, ahorita vamos a cortar. ¿Cómo están, amigos? Pues ya estamos acá, lo que es en la boda del señor Martín, la señora Teresa. Ya nos vamos a Tanque Blanco. Ya llegamos después de andar de ahí visitando también lugares con la familia, lo que es en el Naranjo, Tampico. Pues hoy nos tocó trabajar por acá en Tula, Tamaulipas. Pues ya nos vamos, ahora sí que a comer barbacoa, al bailongo y ahora sí a disfrutar de esta bonita fiesta de los novios Teresa y Martín. Hasta Tanque Blanco de Tula, Tamaulipas y arre porque se alcanza. Fiesta, ah, listas para la fiesta, mira. Yo sí comulgué. No, yo sí comulgué. Y ya nos vamos al bailongo, a la comida y a disfrutar esta fiesta. ¿De dónde viene? Del Estado de México. ¿De México? Ah, mire qué bien. ¿Estado de México? Mire nomás, qué bien. ¿Y usted, oiga? De Reynosa. De Reynosa. ¿Vienen de Reynosa, Matamoros, Estado de México? ¿De dónde está? De México. DF. DF, miren nomás. Qué bueno, ¿y usted dónde viene, oiga? Yo vengo de Reynosa. ¿De Reynosa, sí, también? ¿Y usted? No, yo soy de aquí. ¿De aquí? Ah, sí, cierto, de aquí. Miren nomás, pues bueno. Ya nos vamos a lo que es acá donde va a ser la comida.
¿Ya listos? Ya listos. Ande, les tocó ir con las flores. Pues, para adornar más, más bien allí. Claro que sí, bueno, pues. Para que se vea más bonito allí. Sí, seguramente ahora sí que se va a ver más, tiene con pura rosa blanca. Mira. Digo, que se vea de lujo. Sí, sí, señor. Ahorita nos vamos por allá. Bueno, primero Dios. Sin contar las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que adiós, saben adiós, disfrutar. Sé que la vida es corta, que algún día se va a acabar. Bueno, mientras esto suceda, tenemos que celebrar. Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza. Ahí vienen también los novios, aviéntese un paso para seguir nomás la borrachera. Ahí viene toda la gente, toda la familia. La dama. Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar. También se pone esos moños y me empieza a renegar. Rebuna por aquí, rebuna por aquí. Miren nomás, ahí vienen los novios. Se van llegando. Si no hay pitadera, no hay fiesta de ranchera. Espuelas y caballos, bienvenida a los novios. Acaban de llegar los novios. Están revolviendo por ahí las cámaras, están por ahí con compadritos. Espuelas y caballos están haciendo por allá su bienvenida. Ya llegamos, miren nomás. Aquí donde va a ser la comida, la fiesta. Rebuna, rebuna aquí, rebuna allá. Rebuna la burra de mi compadre que bien me hace batallar. Donde gente humilde, trabajadores, o ni se digan. Orgullosamente soy de Tamaulipas, con mucho orgullo lo digo. Soy de Tamaulipas. Y ya está la música, oiga, de Perrones del Norte. Nos mandó Dios por amor.
escenario, aquí al ratito va a ser la invasión de Cerritos, oiga. Y ahorita la música de los perrones del norte. ¡Vámonos! Por ahí para la parejita enamorada que acaban de llegar por allá procedentes de Tula, Tamaulipas. Ándale, pues vaya a recordar el saludo esta tarde por aquí en Meritito Tanque Blanco, en lugar de los grandes eventos por venta de Tanque Blanco. Ándale, vaya saludito por ahí para Juan Rogelio, también por allá, que está por allá en las cámaras número uno, por allá. El buen colega de Escuelas y Caballos esta tarde, desde aquí de Tula, Tamaulipas, saludando a toda la raza esta tarde para ustedes. Vamos a tratar de avanzar por ahí enviándoles temas bonitos esta tarde, especialmente para la parejita enamorados, para los novios. Se agarró señal, oiga, poquito. Para Martín y Isabel, los novios. Ándale, por acá de Tanque Blanco. Ándale, vaya saludo musical. La música está a cargo de Perrones. Ahora más, Perrones del Norte, con esa música bonita. Repertorio ellos. De pozo, la comida, está sacando la barbacha de pozo por allá, que es la comida de este lado, ahorita venimos con la comida, miren, ahorita venimos para acá, aire, porque están, ah bueno, se la van a llevar para aire, son frijolitos, arroz, el arrocito. Video, miren nomás, el video seco es el del rancho ya. Es del rancho. Y asado. El asado. El asadito, por allá más arroz. Más arrocito. Arrocito. Todo en leña. Sentía caliente y pues acá tenía atrás de mí. Qué bien acá toda la familia. ¿Qué es ahí más? Salsa. La salsita. Ah, la salsa para la barbacha. Sí. Ándele pues. Y aquí ya estamos a. Acá está la barbacoa de pozo. Esperemos que sí, no se corte la señal. Miren nomás. Ya limpiaron aquí, ya está la barbacha. Miren nomás. No tendría que hacer un día tipo otra parte.
caballo, a ver si va a ser la puerta. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el que la hizo? ¿Usted, compadre? El clásico de aquí de Tanque Blanco, ¿verdad? Número uno aquí para la barbacoa. Number one. Y no más. ¿Ahora qué fue? ¿Cuántas vacas? ¿Una vaca? ¿Eh? ¿Una vaca? No, fueron tres. ¿Tres vacas? Ah, ya está en el otro pozo, mire. Ya saben, por eso está limpio. Porque está la barracha. Ya le conoces. Oh, qué bárbaro. Casi ni irá. ¡Qué bárbaro, mire nomás! ¿Cómo salió? Puro tiro, como que no sabe hacer la barbacoa, mi compadre, mire. Nos andamos enseñando. Se anda enseñando. Hueso pelón, ¿qué les digo, mire? Hueso pelón. Hueso pelón. Y el maguey se crea el sabor. Sí. Mira nomás, la barracha de pozo. Qué barrio. Y nomás. ¿Cuál es la next? Esta, la amarilla. La amarilla. ¿Tiene? Está bien cocida. De lujo. ¿Sí le sabes? ¿Sí le sabe? ¿Sí le sabe el compadre? ¿Tiene? Compadres. ¿Agarra parejo? Ya que la hicieron la comida también, ya asadito. ¿Sí? Y pues bueno, mire, como quedan los huesos todos bien pelones ahí. ¿Eh? No, le digo. Pues por acá ya vieron, acá fue la barbacha de pozo. También a la clásica viene siendo el plato fuerte de lo que viene siendo la comida acá del rancho. Ahora sí que ya sigue ahorita por acá. Mira, hay mucho garambullo de este lado, hay garambullos. Mira más. Garambullo. Ese garambullo, que le digo, nace de donde está la espina, si ¿sí se fijan? Aquí no pillas, que ya se nos quitan los barcos, vayan pasando. Dile, pues, ya, a hacer, van a servir aquí la comida. Y de este lado, mire, la cheve. La cheve. La cheve. Miren más, pura cheve. Bastante cheve. Perrones del norte, oigan. Tamaulipas, y se...
Escenario, mira, al ratito el bailongo con la invasión de Cerritos, San Luis Potosí, oiga. No la esconda. Salud para los novios, ¿verdad? Y apenas va llegando, y apenas se va a formar. Todo ya está poniendo acá el snack. Se me antojó un arroz con leche. Ay. Pero si como arroz con leche no me echo una cerveza, entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De los corridos de Tanque Blanco y por los perrones del norte. Thank you.
hago, padre? Excelente, ¿verdad? Todo. Comiendo toda la familia, los amigos. Romántico para ustedes en esta tarde. Siempre tengo que agarrar a alguien que esté haciendo un taco. Hay tacos de 5, de 10 y de 15. Ese es de 5 porque trae poquito. Déjame, voy a hacer uno de 20. Más tortilla, digo, más carne que tortilla. Bueno, provechito. Gracias. Disfruten la barbacha, el asado. Y el más. Para Martín y Teresa y Martín. Pues ya está comido toda la familia, ¿eh? Ya es la hora de la comida. Está por acaso gritando la raza. Les entregamos esto que dice más o menos. Se llama. La música de los perrones, oiga, los perrones del norte. Y apenas está empezando la fiesta, sí señor. Del norte, oiga, y mi compadre que sabe qué traerá por ahí, saludos a Matamoros, compadre, también nomás el norte, la música norteña para ustedes esta tarde. Entendemos, estoy pasando para allá contentos y con la alegría de acompañar a los novios. Claro que sí, camarito, ahí tenemos la música variada. La música norteña, la música tropical. Esta tarde estoy acompañando a los novios. Esta tarde vamos a sacar la música norteña para ustedes. Hablo del corte. Eso dice más o menos por ahí, compadrito, preparando la siguiente selección para los novios y para toda la raza que está acompañándolos. Avanzamos rápidamente por ahí, compadrito. Esta tarde haciendo aire para acá, que blanco, compadre. Sí. Se los enviamos con todo gusto y esto dice más o menos. Suéltale, vato, loco.
Claro, exactamente. Para los amigos de San Lorenzo, Tlacotepec, Estado de México, para Isabel y Adán, también para Cher, para Uri, para Tania y para Luis y para el bebé Ander. Claro que sí. El saludo de parte amigos los perrones del norte se va hasta Tlacotepec, Estado de México. Claro que sí. Vamos, ahorita avanzamos y esto dice. ¡Chaparra! Y si quieren algo nuevo, digan salud y alcen su mano.
caravana atrás de mí, me sigan en su carro. Su última caravana, la quiero disfrutar como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Esta es la historia de hombre. Buenas noches.
se paseaba. Sintiendo que su presencia al momento le hechizaba. Cuando se sentía muy triste, al amigo contaba. Yo que vivo entre caballos necesito la potranca. Acompáñeme, mi amigo, quiero ver la luz blanca. Así se va.
está bailando, se parece lo dice. Perrones del norte, mira más. El guapango de la volada, el guapango de la volada, el guapango de la volada, tan que la cola está bailando. Perrones del norte, oiga. Para toda la familia, miren, desde fruta, arroz con leche,
flan, dulces, salomitas, de todo hay ahí. Al postre con los novios. A todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.